¿Cómo están? Les habla de nuevo Lourdes Vázquez de Cultu Caminantes por México y en esta noche pues estoy muy contenta de recibir a una amiga mía, Alma García, una amiga virtual, déjenme decirles, no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero hemos coincidido en diversos cursos, en diversas conferencias y ahí la casualidad nos ha estado llevando a iniciar una amistad, de mandarnos mensaje. Mira, Alma, aquí hay un curso y ella me manda, mira, a ver esta conferencia de este tema y esas coincidencias que de repente pues se dan de manera sin pensarlo, ¿verdad? Nos llevan a tener pues esta amistad que hemos estado formando en esta pandemia y esperemos que pronto pues bueno nos podamos conocer personalmente, pero ella nos viene a presentar un tema súper interesante. Cuando me lo propuse, yo dije, claro que sí, porque nos va a hablar de un personaje conocido por todos, yo creo, pero por el arte y por las piezas, por su impronta que ha dejado en el Museo Nacional de Antropología. A lo mejor de nombre, si nos dicen Iker Larrauri, nos llegaría a la mente inmediatamente la imagen de este señor, pero si nos hablan del caracol del Museo Nacional de Antropología y si nos hablan de las piezas o de su trabajo, ah, entonces lo reconocemos, no precisamente por su nombre, sino también por su impronta. Y bueno, antes de que ella inicie este tema, me gustaría presentarla. Ella es Alma Cecilia García Vences. Es licenciada en turismo por la Escuela Superior de Turismo del Politécnico Nacional. También es guía de turistas general por la NOM 08 y lo estudió el diplomado para poder, pues ahora sí que tener la preparación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, muy conocida, y en el sur de la ciudad. También ha realizado diversos diplomados en historia, apreciación del arte, en instituciones como la Academia Mexicana de la Historia, el Museo Nacional del Virreinato, la Biblioteca México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, entre otros más, porque la verdad nos hemos encontrado en otros espacios. También ha tenido una amplia experiencia como guía de turistas, ha trabajado en diversas operadoras de viaje, algunas en la Ciudad de México, en Cancún, en el estado de Quintana Roo y en Zacatecas. También ha colaborado con el famoso Turibús de la Ciudad de México como guía de diferentes circuitos. También Alma es amante de la historia, de los libros y de las mascotas. Ella participó también en una dinámica que tuvimos en la página donde mostraba a su perre amigo, ¿verdad? Y estuvo con su fotografía participando. Pues bienvenida, Alma, te doy la bienvenida a esta plática y bueno, te dejo la palabra para que te presentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, comunidad de Cultocaminantes por México. Yo soy Alma García. Les agradezco infinitamente el valor de su presencia. Le agradezco a Lourdes Vázquez el honor de la invitación para colaborar en su espacio. También muchas gracias. Y bueno, como bien se mencionó, hoy hablaremos de un hombre importante en la museografía de México, de su trayectoria profesional y de los aportes que hizo a los museos, tanto en México como en diferentes partes del mundo. Él es Iker Larrauri Prado. Pues empezaremos hablando con una frase que a mí me gusta mucho, que dice: el verdadero viaje del descubrimiento consiste no solo en buscar nuevos paisajes, sino en ver las cosas desde una perspectiva diferente. Esto lo dijo Marcel Proust y tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hacer un preámbulo. ¿Sabían ustedes que en tan solo 19 meses se realizó el Museo Nacional de Antropología e Historia? Inaugurado el 17 de septiembre de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos y por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que recibió en el año del 2019 3 millones de visitantes. Este es un importante espacio. ¿Quién no ha estado en el Museo Nacional de Antropología e Historia? Con 45 mil metros cuadrados de construcción, haciendo un total de 70 mil metros cuadrados totales, con diferentes salas que abarcan desde la introducción a la antropología hasta las salas de etnografía en el segundo piso. Es así como dialogan las diferentes culturas que florecieron en nuestro país, como la sala mexica, que ya tuvimos la oportunidad de escuchar con Lourdes Vázquez, que tiene una altura de 6 metros de alto y que pues es una manera de exaltar lo que esta cultura significa para nosotros como nación.
24 salas, 22 permanentes y 2 de exposiciones temporales, que a mí las exposiciones temporales siempre me llaman mucho la atención porque siempre manejan temas tan interesantes. Mencionó Lourdes el de Xochipilli, ¿no? Ese tema de Xochipilli, que hubo un manejo de luz, un manejo de espacio en torno a esta pieza que fue una de las mejores exposiciones temporales que he visto. Y bueno, siguiendo con el manejo que se da y la organización en el Museo de Antropología, este sitio se sirvió bajo el concepto de arquitectura de servicio, es decir, usuario visitante, donde el usuario es el protagonista. 30.000 metros cuadrados de salas de exposición es lo que se dice una verdadera labor titánica para poder realizar todo este concepto. Otro dato interesante es que cuando se crea este proyecto, cada sala contaba con su equipo propio, que incluía un cuerpo de guionistas, investigadores, museógrafos, pedagogos y técnicos, antropólogos, arqueólogos, etnógrafos, artistas mexicanos con obras plásticas de valor didáctico estético, además pues de personal de intendencia, albañiles, vidreros, de todo había en estas cuadrillas que se trabajaban por cada una de las salas. No solamente se buscaba una exhibición de objetos, sino complementar con todo el material explicativo necesario para hacerlo interesante, para hacerlo atrayente al público. Entre los artistas plásticos que participaron, podemos mencionar a Arturo García Bustos. Él tiene una anécdota muy peculiar que dice que pues tenían ya el tiempo encima, que no lograban terminar, y él decide instalarse en el Museo de Antropología con su hamaca. Él se quedaba ahí para no perder el tiempo en ir a su casa y regresar, ¿no? Entonces él pues habla de esta anécdota de dormir en una hamaca. También decía que a la hora de la comida, pues todos se juntaban, no importaba si eras el arquitecto, si eras el albañil o el yesero, todos se hizo como una hermandad para poder lograr terminar esto, y bueno, todos comían ahí juntos. Otro de los personajes importantes fue Adolfo Mexiac, con sus importantes grabados, Manuel Fergueres, el artista zacatecano importante, Leonora Carrington, Matías Geritz, Carlos Mérida, Rina Lazo, Miguel Covarrubias, Rufino Tamayo, por mencionar solo algunos, porque pues faltan algunos otros más. Sería interesante hacer otra plática, otra charla de todos los artistas plásticos y de todos los murales que hay en este interesante recinto. Es así como la ingeniería, la arquitectura, la museografía se dan cita para cristalizar este importante proyecto. Miradas de artistas del siglo XX quedaron plasmadas en estos murales y pues se hace un hito de historia museográfica mundial. El Museo Nacional de Antropología está catalogado dentro de los 10 mejores del mundo, y créanme que de todas las personas que vienen, aunque no les guste la historia, aunque no les gusten las culturas, que vienen así como muy renuentes, quedan gratamente sorprendidos y en ocasiones pues han regresado hasta 2 o 3 veces a terminar el Museo de Antropología. Verlo completo, ¿no? Porque el segundo piso casi nadie se da por enterado que existe un segundo piso. Bueno, entonces se pretendía dar una imagen de nacionalismo revolucionario y se pretendía una ventana de México hacia el mundo. Yo creo que se logró y se superaron las expectativas con este gran proyecto. Muy bien esta introducción que nos está dando Alma, porque precisamente va a hablar del maestro Iker Larrauri, del trabajo esencialmente que hace en el Museo Nacional de Antropología. Y qué bueno que nos das este intro para conocer un poquito de cómo nace este gran proyecto. Como tú bien dices, iba a dar a conocer pues todo lo que era en ese tiempo la colección de arte prehispánico de las diferentes culturas de nuestro país, porque estaba antes el Museo Nacional, que se encontraba sobre la calle de Moneda. No sé si ustedes han visto fotografías antiguas de cómo estaban, como pues ahora sí que expuestas estas piezas, sobre todo de arte mexica.
Pero bien dices que este Museo Nacional de Antropología es el resultado de la colaboración de todos estos profesionales que tú dices, pero además de cómo los museos de sitio, de los diferentes sitios arqueológicos que ya existían para ese tiempo, explorados y excavados, mandaron algunas piezas, las más significativas, hacia el Museo Nacional de Antropología para dar a conocer pues la cultura de cada uno de los estados, ¿no? Tanto a lo mejor Palenque estuvo mandando algunas piezas que estuvieron relacionadas con Pakal, la zona maya, la parte de Calakmul, y bueno, todo lo que es Bonampak y esa zona, y también como estos artistas plásticos, también vale la pena decir que su trabajo no solamente se limitó en la parte de realizarlo dentro de las instalaciones del Museo Nacional de Antropología, sino también de salir, en el caso, por ejemplo, de la maestra Rina Lazo, que ella hace un viaje a Bonampak precisamente para registrar con dibujos a lápiz estos murales y poderlo reproducir en el jardín de la Sala Maya de este museo. Entonces, ¿cómo es que a partir de este proyecto se den ese intercambio de relaciones y de trabajo, no solamente dentro del espacio, sino también fuera, por ir a aprender? Es precioso, yo creo que es uno de los museos, como bien tú dices, más visitados en la Ciudad de México y también de los más queridos, yo creo que por todos los mexicanos, ¿no? Pues bueno, también quiero comentar que Alma nos sugirió a bien utilizar alguna aplicación que se llama Kahoot. Esta aplicación se encarga de hacer unos quiz, unos tests, para reforzar, si ustedes quieren verlo así, conocimientos que se van adquiriendo, pero de una manera divertida, de una manera dinámica. Y entonces ella nos hizo la propuesta de que se hiciera para esta charla esta aplicación de Kahoot, donde ustedes pueden entrar, por acá vamos a estar poniendo la dirección y también lo que es el pin del juego, para que ustedes después de la charla, con todo lo que van a aprender de lo que Alma nos va a mencionar, puedan participar contestando unas preguntas y vamos a tener también premios para los ganadores que Alma se encargó de recopilar unos libros. No sé si nos quieres comentar, Alma, de qué se tratan estos libros que se les va a dar a las personas que tengan el mayor puntaje en lo que es el test. Así es, pues va a ser como un examen, ¿no? Un examen sorpresa, pero no un examen aburrido. Así que, bueno, vayan tomando datos, van a ser incluso datos chuscos, ¿no? No todo en la historia es aburrido y, bueno, nuestro personaje que vamos a hablar el día de hoy, pues como ser humano, tiene cosas por ahí muy interesantes, ¿no? Que vamos a comentar. Van a ser tres libros, se va a hacer con el mayor puntaje de los que contesten, obviamente, correctamente. Y bueno, los libros van a ser sorpresas, son temas de historia. Y bueno, pues ya estaremos al final de la plática viendo esto que se llama Kahoot. Así es. Y bueno, también les recomendamos que los que vayan a participar sean de la Ciudad de México para que puedan ir a buscar sus libros. Si quiere participar alguien de lo que es el interior de la República, está muy bien que se sientan animados. Sin embargo, ustedes pues tendrían que cubrir el costo del envío del libro, ya que pues nosotros no contamos con los recursos para enviárselos. Sin embargo, bueno, vamos a tener 10 espacios. Son los primeros que vayan a conectarse después de la charla, los que van a tener la oportunidad de contestar y entrar a esta actividad del Kahoot. Como les dije, más adelante vamos a poner ahí la información para que ustedes puedan ingresar sin ningún problema. Pues ahora vamos a mostrar la presentación y ahora sí irnos de lleno a lo que es el tema del maestro Iker Larrauri. Pues. Ok, iniciaremos con Iker Larrauri Prado, museógrafo, arquitecto, antropólogo y artista plástico. Él nace en la Ciudad de México el 18 de diciembre de 1929 y muere en Cuernavaca, Morelos, el 11 de enero del 2021, a la edad de 91 años. Lamentablemente no se menciona en ningún sitio cuál fue el motivo de su deceso. Él es el tercer hijo del matrimonio del doctor Antonio Larrauri Villagrán y de Enriqueta Prado Soriano. Él se casa en tres ocasiones. Ya hablaremos de la historia de estos tres matrimonios. La última vez se casa con María Antonieta Cervantes, conocida como Mayán, así le dicen cariñosamente. Y ella pues ya tenía dos hijos de un anterior matrimonio, tienen un hijo en común y bueno, hay una unión muy particular que hablaremos ya al final de la charla, cómo es que se consolida esta relación.
Bueno, posteriormente se casa con otra persona de la farándula, ¿no? De una artista que decían que era muy guapa y muy glamorosa. Está introduciéndose en una televisora muy famosa, pero a Iker no le gustaba mucho esto de los, pues de los foros y de la fama. Entonces, bueno, por ahí hay un problema con una cantante, con Chavela Vargas, y bueno, no se entienden bien y pues cada quien decide irse por lugares distintos y pues se divorcian. Y bueno, como les dije ya, la tercera esposa es Antonieta Cervantes. Estudia en el Colegio Alemán. Él es de origen mexicano, pero tenía a su abuelo de origen vasco. Sí, en la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Ildefonso hace sus estudios. Él decía que pues empezaba ya ahí a ver los murales que le llamaban la atención. En el colegio alemán no se siente tan cómodo con el idioma, con este idioma alemán se le hizo complicado. Él decía que en esos tiempos él se guiaba por la emoción y no por la razón, ¿no? Era muy, muy pequeño, ¿no? En esos momentos. Cuando veamos un video al final, vamos a ver una foto de cuando él era pequeñito, que está ahí con un gato. Hay una anécdota muy peculiar en el que él dicen que se sentaba en un barandal y dejaba caer los zapatos a ver quién se los pasaba, y su mamá pues le daba unos centavos, decía, unas monedas a la persona que amablemente le llevaba los zapatos, y pues con eso se decía que pues ayudaba a la gente, ¿no? De alguna manera. Estudió pues idiomas, el que habló perfectamente fue el idioma inglés y le gustó coleccionar también diccionarios, él le gustaba este tipo de colecciones. No veía muy bien de pequeño, ¿no? Como vemos siempre ha tenido sus lentes, se sentaba hasta delante de las clases para poder ver bien lo que se escribía en el pizarrón. Sin embargo, los maestros empezaron a ver el talento que tenía para el dibujo, dándole mapas, dándole figuras de anatomía que él realizaba de una manera muy rápida y muy de mucha calidad. Empieza a leer a los clásicos, a Julio Verne, a Alejandro Dumas con los Tres Mosqueteros, y también leyó a Gabriel García Márquez y a Carlos Fuentes. Le gustó también Guerra y Paz de Tolstoy, y pues por ahí nos cuentan que vivió en la calle de Aranda. Esta calle pues la tenemos ahí cerca de lo que es el mercado de San Juan, donde el padre tenía instalado un estacionamiento. Entonces, bueno, ellos también se veían en la necesidad de cuidar este tipo de negocios. Entonces, bueno, el padre, hablaremos un poco del padre, el señor Larrauri, padre, ejerció por muy poco tiempo la medicina, ya que pues debía de atender otros negocios que tenía la familia, como lo era un cine, una sala de cine, una arena de box y una fábrica que producía platos de cartón. Pero ¿qué sucedió? Que llegó el plástico y sustituyó de manera paulatina el cartón y tuvo que cerrar el negocio. Pero con ese espíritu emprendedor, el señor Larrauri, padre, se dio a la tarea de buscar minas de mercurio. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Y quién buscaría este tipo de metal, ¿no? Encontró en Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, minas, y pues empezó a darle uso. Sin embargo, por los problemas políticos que hubo en el país, el control lo toma el gobierno y es entonces cuando cae el precio y tienen que cerrar la mina, volviendo a tener nuevamente problemas con estos tipos de negocios. ¿Qué hace después? Pues se dedica a sembrar ajonjolí. Fíjense, de las minas se va a otro negocio completamente distinto. El señor contrae segundas nupcias y lamentablemente muere a la edad de 96 años. Esa es la historia de el padre de Iker Larrauri. Y bueno, retomando a Iker, pues ellos tienen un problema, se separan con su mamá, y el niño Iker pues sufre mucho lo que se ve afectado en su desenvolvimiento y en su
pues en su escuela, ¿no? En sus clases, por lo que un tío decide meterlo a los Boy Scouts, donde pues empieza a aprender todo lo que les enseñan ahí, que nudos, que la naturaleza, y pues le empieza a gustar esto de ir conociendo todo su entorno. Mientras estudiaba la preparatoria, fíjense, un dato como chusco o un dato importante es que él trabajó en la tienda departamental de Sears. Él vendía overoles, él decía de muy buena calidad, de tela de calidad. Posteriormente se cambia al departamento de radio, después a ferretería y empieza a ver el display, los aparadores, que es lo que le empieza a llamar la atención. Entonces vemos cómo ahí va despegando este gusto por la museografía, ¿no? Estos fueron sus primeros pasos. Después de estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, entra a la Escuela de Antropología, la antigua escuela, en la calle de Moneda 13, lo que mencionaba Lourdes, ¿no? Que ahí fue donde se empezó a hacer este museo, pero no con ese espíritu de tener una museografía ya bien hecha, ¿no? No se sabía cómo hacerlo, sino que nada más eran pues piezas que estaban amontonadas o que estaban abigarradas en unas salas. En 1947 estudió escenografía, iluminación, estudió fotografía con el maestro Manuel Álvarez Bravo. Fíjense quién fue su maestro en la fotografía. También estudió teorías de color, situación que enriqueció sus conocimientos en el ámbito museográfico. Entonces, hablar de Iker Larrauri es hablar del artista y divulgador de historia y de cultura. Dotado de una inmensa capacidad creativa, haciendo que los muros, los lienzos y bocetos le dieran vida y esplendor a los diferentes museos en los que participó. Estudió arquitectura en la escuela, en la UNAM, en la Escuela de Arquitectura, sin embargo, no le gustó. Él decidió salirse de la carrera y buscar nuevos horizontes. Para 1953, estudia en la ENA, Arqueología, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus amigos Miguel Covarrubias, Fernando Gamboa y Rubín de la Borbolla lo acompañaron en este andar por la creación. Trabajó en el levantamiento in situ de la reproducción de la cámara funeraria del gobernante Pakal en el viejo Museo de Antropología e Historia en la calle de Moneda 13. Iker nos relata que un detalle importante fue que cuando encontraron esto, la cámara estaba anegada, estaba totalmente llena de agua, por lo que fue muy difícil trabajar y hacer pues, los bosquejos y todo el trabajo que se requería, además de las dificultades para transportar las piezas a la Ciudad de México. Hoy, después de mucho tiempo, pues que ya se ha recorrido y que se ha instalado, podemos ver que la tumba en la Sala Maya quedó magníficamente bien realizada y que significó el primer trabajo profesional de Iker Larrauri. Aquí en la presentación vemos a el arqueólogo Alberto Ruiz Lluyer, con quien trabajó in situ en este sitio. Para 1956 se va a París, ahí trabajaría, ahí empezaría su despliegue y su carrera en el ámbito internacional. Aquí se va con su primera esposa, que ella era educadora y que era estudiante de arqueología. Sin embargo, pues Iker Larrauri iba a pasos agigantados y pues ella decide, pues hubo ahí un acuerdo de que ya pues no continuaban juntos. Se hace merecedora una beca por parte de la UNESCO para estudiar en los más importantes museos de Europa. Realiza visitas a museos en Alemania, en Dinamarca, en Holanda, en Escocia, en Suecia, Noruega, en Inglaterra, en Austria y también en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1959, junto con el artista y grabador Adolfo Mesiac, les invitan y les proponen participar en la exposición que tenía un festival en
Viena, se llamaba el Festival de la Juventud. Su vida profesional en el ámbito museográfico inició, como habíamos mencionado, en 1955, cuando por medio de Miguel Covarrubias se le contrata en este recinto antiguo de la antropología, en la calle de Moneda 13. Él se especializa en la planeación y diseño de museos de arqueología y de historia. Iker Larrauri forma parte de los primeros miembros de generaciones de museógrafos mexicanos. Antes, pues no existía esto. Él es el pionero en estas nuevas generaciones. Al regresar, pues regresa como externo y lo contratan por medio de Julio Prieto, quien antes había trabajado en la Galería de Historia. Aquí entra en escena el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez llama a Julio Prieto y le propone crear una sala de orientación, ya que él era escenógrafo. Julio Prieto, a su vez, invita a Iker Larrauri a participar como artista, no como museógrafo. Hizo dioramas y también hizo la escultura magnífica del caracol de bronce, llamado Sol de Viento. ¿Cuál es la función de esto, de esta estructura? Pues emitir sonidos, emulando la musicalidad de instrumentos prehispánicos. ¿Quién ha ido al Museo de Antropología y lo ha escuchado? Muy pocas ocasiones. En muy pocas ocasiones está en uso. Yo solamente una sola vez lo he escuchado y créanme que se crea una atmósfera muy peculiar, ya que se envuelven los elementos, los cuatro elementos para los que fue creado este gran patio. Tenemos el agua, que procede de la fuente del Paraguas. Tenemos el viento, que procede de aquí, de este caracol de Iker Larrauri. El agua con el espejo de agua y el sol, ¿no? Que sería el fuego. Es así como estos cuatro elementos se combinan en este gran patio central. Continúa. ¿Qué más hizo Iker Larrauri que conocemos y que no nos habíamos dado cuenta que lo había hecho él? Pues él pintó, cuando lo invitan a participar, estos dos murales en la Sala de los Orígenes. Así se llamaba originalmente esta sala. Hoy la conocemos como Poblamiento de América. ¿Y qué acontece? Bueno, pues este paso de Bering es lo que nos da la entrada, nos da la bienvenida, y también la fauna de Pleistoceno. Aquí hubo un detalle con este mural del Paso de Bering. En el 2009 hubo un problema
con la SEP, con los derechos de, pues de permitir cambios en su obra. Él quedó muy molesto porque hicieron intervenciones en su obra. Él decía que se había donado el trabajo, todos los artistas habían donado su trabajo al museo por espacio de 50 años. Sin embargo, la SEP modificó estos murales y también modificó el paisaje. Se invierte la escena, porque aquí el hombre entra de derecha a izquierda hacia un paisaje de glaciaciones anteriores, y pues en otra parte modifican el paisaje. En ese entonces lideraba la SEP Alonso Lujambio en el 2009, y en el periódico de La Jornada sale pues un artículo referente a este tema. Quedó muy en claro que Iker Larrauri dijo: yo cedí los derechos de autor, más no el derecho a violentar la obra, y pues que nadie tenía derecho, ni siquiera la SEP, a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una anécdota de estos murales. Aquí vemos este mural con estos impresionantes animales, ¿no? Que incluso también están ahí en el piso los huesos, y pues le da efectivamente esa impresión, ¿no? De ver en qué tamaño real estaban. Y esto fue idea precisamente de Iker Larrauri. Hizo también los dioramas. ¿Qué es un diorama? Bueno, pues es un tipo de maqueta, como se muestra en la presentación, que nos muestran o figuras humanas o animales o seres imaginarios como un punto focal en la composición, presentados dentro de un entorno con el propósito de representar una escena. En ocasiones se ubica dentro de un fondo pintado a manera de que simule el entorno real, pudiendo complementarse con efectos de iluminación. Se pueden representar imágenes de la naturaleza, ciudades, eventos históricos, batallas, con fines educativas y de entretenimiento. Este término fue acuñado por Louis Daguerre, que fue el divulgador de la fotografía en 1822, y popularizado por Frank Chapman, asociado del Museo Americano de Historia Natural. ¿Quién nos recuerda, no? Cuando íbamos en la primaria y ver esta casa de este mamut, bueno, pues sí, sí te impresiona, ¿no? Y sí logra el cometido de Iker Larrauri de que te impresione, de que te cause una emoción. Además, pues concibe la museografía original de la Sala Mexica, esta sala que a todos nos impacta por tener piezas tan significativas como lo habló Lulú, y que por ahí tenemos una segunda parte pendiente, que estaremos atentos a la segunda parte. Y también hace la museografía original de Poblamiento de América. Fue director de los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1972 y a 1976. En este periodo se instalaron y renovaron diferentes museos regionales, locales y de sitio en diferentes estados de la República. Museo Cuauhnáhuac, en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. El siguiente museo, que es el Museo Regional de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara. También el Museo de Historia Natural, en la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, el Museo de Jalapa, y para los años 70 se crean 682 museos escolares. ¿Qué eran estos museos escolares? Era un proyecto muy ambicioso por parte de Iker Larrauri. Este proyecto promovía la participación de los alumnos a través de exhibiciones de materiales que los mismos alumnos seleccionaban con temas alusivos a la historia, a la naturaleza, a la antropología, de sus mismas y propias comunidades. ¿Qué era lo que quería lograr Iker Larrauri con esto? Bueno, pues él quería que las nuevas generaciones de mexicanos se familiarizaran con los museos y que apreciaran la cultura de su país. Posteriormente,
crea la empresa museográfica y nuevos proyectos se verán cristalizados como el montaje en la planeación de Expo 92 Sevilla. Esto, pues, el comité lo hace de manera muy significativa con Iker y, bueno, fue uno de los pabellones más comentados en esta Sevilla 92. El Museo Nacional de Kuwait, el Museo de Aswan en Egipto y además tiene intervención o en la participación de lo que es el Museo del Louvre en París. Además, el Museo de Lausana en Suiza gana en 1994 el premio al mejor museo de Europa. Entonces, fíjense ya cómo es que Iker Larrauri, con todo el bagaje cultural que fue aprendiendo a lo largo de los años, pues ya se daba cita en estos lugares tan importantes, ¿no? En el Museo del Louvre no gana el concurso, sin embargo, logra participar en esta importante intervención. Sin embargo, el presidente francés, François Mitterrand, le encarga el proyecto al arquitecto chino estadounidense I.M. Pei, y es cuando se empieza a darle un aire nuevo a este Museo del Louvre, creando esta pirámide de espejo que vemos ahí, de cristales que vemos ahí, y pues se logra darle un nuevo aire al Museo del Louvre en Francia. ¿Me permites hacer un comentario aquí, Alma? Fíjate ¿sí? que precisamente esta pirámide de cristal ha sido muy criticada, incluso dicen que por los parisinos, que no sí. les gusta, que consideran que es un rasguño a lo que es el Museo del Louvre con toda su historia, obviamente, que de plano no es muy querida para la gente que vive en París esta intervención, pero no es el único museo que tiene ese tipo de intervenciones que, donde se contrasta la arquitectura. A mi parecer, la verdad, siento que se ve muy bien, le imprime, como tú dices, ese toque de modernidad al museo, sí. pero bueno, en diversidad de opiniones, pues hay bastante, ¿no? Es que los franceses son muy celosos de su patrimonio, entonces, bueno, como que no les agradó mucho la idea. Sin embargo, hacía falta renovarlo, ¿no? Aquí también cabe mencionar otra anécdota junto con Pedro Ramírez Vázquez y la forma de crear el Museo Nacional de Antropología e Historia. Él se da la tarea de visitar todos estos grandes museos como el del Louvre, como el del Prado y ver qué era de lo que adolecía cada museo. Él quería que el museo que él estaba creando y que estaba diseñando no tuviera estos mismos errores, ¿no? Por eso vemos que las salas se pueden visitar de manera separada. Si te cansas, puedes salir y tomar el fresco. Si te da hambre, puedes ir al restaurante y regresar. Es decir, no tienes que seguir toda una secuencia hasta terminarlo, ¿no? Sino que puedes hacerlo de manera separada y de manera independiente. Además, esas banquitas que vemos por ahí situadas de manera estratégica se pusieron exclusivamente para que las personas que iban caminando, si te sentían la necesidad de sentarse y admirar y descansar, encontraran un sitio donde hacerlo. Entonces, bueno, hay veces que sí, hay que darle paso a la modernidad, hay que decir sí a las nuevas formas, a las nuevas técnicas. Algo también importante es la humedad, la iluminación y esto que a veces sentimos muy frías las salas, no sé si les han pasado que hay ciertas exposiciones que dices, esto es un refrigerador. Bueno, pues es que así tiene que ser para la conservación del tipo de obras que se están presentando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por este aporte, ¿no? Todo aporta. Muchas gracias. Siguieron más proyectos, ¿no? Como lo habíamos mencionado, tenemos el Museo Regional de Puebla. Tenemos en la ciudad de Monterrey también intervención de Iker Larrauri. El Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, ¿quién no ha visitado Coyoacán, no? Con estos ricos tamales que venden por ahí. Bueno, pues las tres primeras exhibiciones que se hicieron en este recinto corrieron a cargo de Iker Larrauri y no mucha gente lo sabe, ¿no? No mucha gente lo tiene presente.
El Museo Cultural de Paquimé también tuvo la suerte de tener el ojo creativo de Iker Larrauri. Y bueno, el Laberinto de los Sentidos. Este lugar mágico que se encuentra en el estado de Morelos, él en el 2011, para el 2011-12, diseña el Laberinto de los Sentidos para Jardines de México. Es ya cuando vamos enfilándonos hacia Acapulco, cuando tomamos la desviación hacia Taxco, es que está este espacio. Y bueno, Iker también tiene presencia en este lugar. Escribió manuales de museografía para el programa de maestría en la Escuela Nacional de Restauración, Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Y además diseña el logotipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual representa el rostro del dios Tonatiuh, tomando a su vez la idea de la Piedra del Sol. Ahí lo tenemos, ¿no? El logotipo. Y bueno, como mencionamos, los dioramas que pues fueron muy importantes y que pues nos ayudaron mucho en estas clases que tenemos o que teníamos en la escuela primaria, ¿no? Que siempre fue una visita obligada a ir a este recinto. Cuando íbamos en la primaria y en la secundaria, siempre nos llevaron al Museo Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de Iker y de Antonieta, María Antonieta Cervantes Mayán. Aquí lo tenemos en la diapositiva, en la lámina. Pues como les había mencionado, pues ya, pues ellos empiezan a hacer esta relación. ¿Dónde creen que se conocieron? Efectivamente, en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahí es donde surge primeramente un compromiso de amistad, un intercambio de conocimientos, porque ella es arqueóloga. Y bueno, pues empiezan ellos a conocerse. Se dice que ella fue la que unifica a esta familia, que fue una buena compañera, además una gran chef, ¿no? Ella dicen que es una excelente en el arte de la cocina y pues logra concretarse la relación entre Iker y Mayán. A Iker le gustaba trabajar con música de Mozart, con Schubert, y siente una gran atracción también por el arte gótico. Hay un libro muy interesante que pues yo buscando información encontré de Carlos Cervantes, que se llama Iker Larrauri, museógrafo, que fue editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2017 y que vale la pena también que ustedes, si están interesados en la trayectoria de este gran personaje, pues lo lean, lo busquen. También hay una página que se llama Script.com, en donde habla de estas anécdotas de su vida. Y bueno, ya para ir cerrando, como consideraciones finales, Iker decía que los objetos en los museos nos dan un conocimiento auténtico provocando emociones. Él decía que no solamente eran lugares donde se acumulaban objetos, que no, pues no eran lugares aburridos, ¿no? Él no quería que los museos se vieran como lugares aburridos, sino como un disfrute de las obras. Y bueno, vamos a finalizar con algo que él dice a manera de conclusión. El arte enriquece la realidad por la emoción. Emoción como guía del conocimiento. Este conocimiento a través de la emoción es lo que realiza el museo. El deseo del museógrafo es hacer conjuntos significativos de objetos que te conmueva. Entonces, finalmente es llevarte a la emoción. El museo es un espacio para todos. Eso es lo que decía el gran Iker Larrauri. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño video de Iker Larrauri. Aquí vemos en la primera imagen esto que les decía, que él tiraba los zapatos para que se los recogieran y su mamá muy amablemente les daba monedas a las personas. Cuentan que por ahí donde vivía él había unas pulquerías, entonces la gente pues daba el zapato y con ese dinero pues iba y se metía a la pulquería, ¿no? Que ahora en la calle de Arandas pues también hay una pulquería muy famosa ahí que se llama Las Duelistas, por si les gusta el pulque. Bueno, vamos a ver el video.
De chiquito quería ser grande, nada más. No, eso se me ocurría otra cosa. Dibujaba yo mucho, siempre la familia decía que iba yo a ser arquitecto y eso se me grabó mucho. Iba muy serio en la arquitectura, pero no soportaba a mis compañeros arquitectos, estudiantes. Dije, no, yo le corto aquí ahorita la arquitectura, me voy a estudiar antropología, a conocer el país, a conocer México, a conocer sus habitantes, fuera de todos estos saloncitos en que andaba uno moviendo. Me fui a la escuela de antropología, me inscribí, dije, bueno, pues lo más cercano a la arquitectura es la arqueología, pues arqueología. Y me sentí muy a gusto. Los caminos de la vida y mis necesidades me llevaron a los museos, ¿sí? Ingresé yo al museo, siendo estudiante de arqueología, a trabajar como museógrafo, precisamente para hacer la reproducción de la cámara de Palenque en el Museo de Moneda. Que pues claro, para mí fue un descubrimiento la actividad de la museografía, ahí con unos magníficos museógrafos, compañeros también de la escuela, pero que profesionalmente ya trabajaban en el museo como museógrafos, que era Mario Vázquez y Jorge Angulo. Estaba también María Teresa Dávalos y juntos hicimos la cámara de Palenque. Y bueno, y nos seguimos haciendo, arreglando salas ahí y ya quedé comprometido con la museografía desde entonces y hasta la fecha, ¿no? Entonces yo estaba participando en la planeación del museo, en varios aspectos, en la sala mexica, etc. Y entonces decían, bueno, el problema es la sala de la prehistoria. Pues fue cuando a mí se me ocurrió, vamos a hacer un mural donde estén del tamaño real los animales. Eso sí nos puede dejar boquiabiertos, tal vez, si está bien hecho. Y tiene que ser un gran pintor, ¿no? Es cierto, no digas eso. Fue un trabajo formidable. Es una obra increíble, ¿no? Ay, para mí fue la gloria. No, para mí era un sueño de adeveras. Digo, como museógrafo, ¿cómo puedes tú imaginar? Hay un convenio, bueno, como se diría, una correspondencia entre el visitante que le interesa y se emociona el museo con el museo que le muestra las cosas, ¿no? Donde está comprometido, ese le toca al museógrafo crear siempre ese toque un poco mágico, ¿no? Ya ahí ya no digo nada, ¿o sí? Ya me despedí. ¿Sí? Sí, bueno. Gustas. Bueno, pues con esto damos por finalizada la plática de Iker Larrauri. Gracias por todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros y los esperamos también en el Kahoot para que contesten las preguntas y pueden ganarse algunos de estos libros que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias. Recuerden que su cooperación solidaria es importante para seguir haciendo contenido y poder seguir presentando estos temas que nos dan mucho valor. Gracias.
Muchas gracias, Alma, por tu participación el día de hoy. Creo que efectivamente el tema del maestro Iclaurabi es muy enriquecedor, sobre todo pues toda la impronta que dejó alrededor de todo nuestro país. Yo no tenía el gusto de conocer el trabajo tan ampliamente del maestro. Sí, obviamente conocía lo que había hecho en el Museo Nacional de Antropología, pero no tenía ni la menor idea, por acá me pasaba, todo lo que había hecho al interior de la República. ¿Y cómo es que su trabajo museo no se quedó nada más en la época de los 60, de los 70, cuando se dio este boom de los museos, como el Museo Nacional de Antropología y posteriormente Templo Mayor y los demás, sino que él ha seguido trabajando hasta hace poco que falleció, si mal no me equivoco, Sí. tendrá como 2 meses o 3 meses que murió el maestro Iclaurabi. O sea, es muy cercana que él murió e incluso tuvo, como bien dijiste, un homenaje que se le hizo. Hubo una exposición que estuvo en lo que es el pasillo de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología en el segundo piso, y entonces presentaron sus obras a escala para que tú las pudieras apreciar a detalle, ¿no? Y es bien interesante cómo sí se ha rescatado la figura del maestro a través de su impronta y se ha tratado de difundir quién es él y cuál ha sido su obra. Entonces, qué bueno que en esta temática tú lo abordaste y nos recordaste un poquito más de que cuando vamos a los museos, es un deber, yo creo, de todo aquel que es expectante, conocer lo que hay detrás de la pieza, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Qué artista es? ¿Qué ha realizado? Porque así enriquece la pieza. Muchas veces se comenta que parte de tu espíritu, parte de lo que eres, se demuestra en tu impronta artística, ¿no? Tus objetos al final de cuentas reflejan mucho de tu personalidad, de los sentimientos, de la etapa que tú estás viviendo, y yo creo que efectivamente el caracol y estos dioramas que hicieran estas salas tan importantes reflejan el trabajo del maestro y además todo el bagaje cultural y la preparación que tuvo a nivel, como tú lo dijiste, internacional. Se me Sí. hace fantástico y creo que la próxima vez que visitemos estos museos que tú mencionaste, nos vamos a tomar el tiempo de ver a ver cuál es el, pues ahora sí que los detalles que hizo el maestro Larrauri en estos espacios. Así es, Lulu. Sí, vamos a Kuwait, ¿no? Vamos a ver el trabajo de Iker por allá. Y claro Bueno, que pues. también eso que mencionabas de que él estuvo como candidato a uno de los proyectos del Louvre. Qué interesante, ¿no? De que su trabajo museográfico no solamente se quedara en nuestro país, sino que saliera y que él pudiera competir con los grandes a nivel internacional, ¿no? Aunque él no ganó esa intervención, no importa porque su nombre y el nombre de nuestro país, pues ahí se vio reflejado. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención de la historia que nos cuentas es cómo él va saltando de diferentes disciplinas, ¿no? Nos dices que empieza con la carrera de arquitectura y no le gusta, no se convence y entonces va a buscar otras maneras de aprender, también arqueólogo, que al final de cuentas no se dedicó a la arqueología, ¿verdad? Sino más bien a la museografía. Pero fíjate, muchos lo considerarían a lo mejor una pérdida de tiempo el hecho de No. estar buscando dónde acomodarte. Pero si tú lo ves de esta manera, al final todos esos conocimientos que él acumuló tanto en arquitectura como en arqueología dieron como resultado que su trabajo museográfico sea estupendo, porque son conocimientos que le sirvieron a él para reforzar, pues ahora sí que todos los conceptos sobre museografía y llevar a cabo los resultados que vemos al día de hoy todavía funcionales en el museo y en los diferentes espacios que él intervino. Esto también le pasó, por ejemplo, a Juan O'Gorman, que él también, antes de ser artista y muralista, fue arquitecto como tal. Entonces, en alguna ocasión, Diego Rivera, hablando de Juan O'Gorman, decía que no había un mejor muralista que Juan, porque él conjuntaba el conocimiento arquitectónico con la plástica. Y eso muy pocos muralistas lo tenían, si no es que me atrevo a decir que era el único que tenía ese bagaje de la arquitectura, del conocimiento arquitectónico a la hora de plasmar sus murales. Y lo vemos en murales que han sido declarados patrimonio de la UNESCO, ¿no? Lo que son los murales de Ciudad Universitaria. Excelente. Universitario. Entonces yo creo que sí valió mucho la pena esos saltos que dio el maestro queriéndose encontrar a sí mismo porque Así hizo es. enriquecer su trabajo. Así es. Fue como una acumulación de experiencias, ¿no? Fue una acumulación de conocimientos que finalmente dieron un resultado muy enriquecedor.
y que hicieron que la gente empezara a ir a los museos. Recuerden ustedes que tú pasaste una lámina en donde está la gente sencilla del pueblo admirando lo que es esta sala mexica. Era eso, acercar al pueblo para que se dieran cuenta de lo que eran nuestras raíces. Y hasta hoy en día, el Museo de Antropología sigue vigente y no nos cansamos de verlos. Son de esos recintos que tú vas y siempre hay algo nuevo que aprender. Hay algo nuevo, innovando, hay algo... Hicieron de ahí por ahí una serie de dioramas ya con otro tipo de tecnología. Siempre está a la vanguardia. Entonces, bueno, aprovechemos que tenemos un Museo Nacional de Antropología e Historia que es magnífico. Así es. Sí, muchísimas claro. gracias. Y también algo que vale mucho la pena recalcar de todo lo que mencionaste es que bien dices que las salas en la parte de arriba son muy poco conocidas. Yo confieso que conozco muy poquitas salas, si no es que nada más una o dos de la parte de arriba, que es para la parte que habla de la etnografía y de los pueblos originarios de México. Y sí es cierto, muy poca gente conoce esas salas, entonces valdría la pena, a lo mejor en un futuro, preparar una charla sobre alguna de esas salas, porque sí vale mucho la pena de mostrarlo para que la gente vaya y cuando se aperture el museo, fuera ya del COVID, puedan visitar estas salas y no quedarse nada más con las del primer, de la planta baja, perdón, sino que ya puedan subir y asombrarse de lo que hay, porque también se ha dicho mucho, ¿no? Que la gente, los turistas, nosotros mismos cometemos a veces el error de querer conocer una cultura a través de sus vestigios prehispánicos, ¿no? Queremos ir a conocer sus sitios arqueológicos, observar lo que hicieron en ese tiempo, pero no nos damos cuenta que todo ese conocimiento, todo ese bagaje cultural existe en las personas que actualmente viven todavía en esos territorios y que son parte de estos pueblos originarios. Y precisamente ese segundo piso habla de eso, de todavía esa historia que nosotros andamos buscando en algo que ya desapareció, ya está muerto, que existe en lo que está vivo, en lo que es nuestra realidad al día de hoy y que a lo mejor, pues, o no lo queremos ver o simplemente lo dejamos pasar y no le damos la importancia debida. Así es. Yo creo que lo dejamos pasar, ¿no? A veces por falta de tiempo se nos va el segundo piso, pero vale la pena. Ahí queda una nueva idea para poder hacer una charla. Muy bien. Sí, sobre eso. Pues muchas gracias, Alma. Igualmente... Les agradecemos a todos, de verdad, los donativos que nos han hecho. A mí me llegan por ahí los avisos de ustedes que nos han hecho donaciones. Les agradezco mucho. A los que no, también les agradecemos pues, su presencia. Cuando comparten, cuando generan contenido en nuestra página, cuando nos comentan, nos dan recomendaciones. Sin embargo, como bien dice Alma, es una ayuda, es un aporte, es un incentivo para los que estamos aquí del otro lado de la pantalla generando un poquito de contenido para hacer pues más llevadera estos tiempos de contingencia que nosotros esperamos que ya sea el final, ¿verdad? Ya caminemos a la salida de esta contingencia COVID, pero bueno, nos queda por lo menos algunos mesecitos por acá, así que seguimos nosotros tratando de generar contenido para ustedes y por supuesto que los queremos seguir viendo y no sobran, ¿verdad?, los donativos. Y también les dejamos para la actividad del Kahoot. Esta es la liga, por favor, anótenla. De todas maneras, las vamos a dejar en los comentarios. Vamos a estar dejando nosotros ahí la dirección y también el pin de juego. Cuando ustedes ingresen, van a ingresar a esta página y les va a pedir el pin del juego, que sería este número de aquí, y les pide un usuario. Por favor, pongan un usuario que se reconozca para nosotros saber quiénes fueron los ganadores. Porque si me ponen ahí, no sé, hermosita 1, princesa 1, pues no vamos a saber quién es y no podríamos comprobar quién ganó. Por favor, usen su nombre real. E igualmente, nosotros vamos a estar tratando de contactar a los que ganen, si los conocemos. Si no, por favor, ahí el Kahoot mismo les va a avisar quiénes son los ganadores y por favor se pueden reportar con nosotros, ya sea por inbox o bien por nuestro WhatsApp, que ya ustedes ya conocen, en otros lugares lo hemos puesto, de todas maneras lo volvemos a poner para que ustedes se comuniquen con nosotros en caso de que fueran ganadores. Por eso les pido que por favor pongan su nombre real y no me vayan a poner así cosas que no podía yo reconocer cuáles son los ganadores. Y bueno, aquí está el pin y aquí está el Kahoot.
Y también les quiero comentar que la siguiente semana, el 20 de marzo, vamos a tener una charla precisamente sobre la calle República de Cuba en el Centro Histórico, que titulamos De la Mariscala a Luis González Obregón. Es la Mariscala porque, si ustedes recuerdan, estaba el cine Mariscala sobre el eje central y está precisamente cercano a lo que es el inicio de la calle Cuba. Y calle de Cuba se convierte en Luis González Obregón pasando el tramo de calle de Brasil. Entonces, en esta charla vamos a conocer todos aquellos lugares históricos y no históricos que hay en esta calle de República de Cuba. Para mí, una de las calles más interesantes y con más historias del centro histórico, pero que muchas veces no contemplamos todo lo que nos quiere contar esta calle. Entonces, vamos a conocerla y vamos a descubrir todo esto sobre este espacio en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias. Si tienen algún tema que les gustaría que se tratara en el espacio de Cultocaminantes por México, háganoslo saber. Lulú es excelente haciendo investigaciones, ¿no? Y pues muchas gracias de nueva cuenta y pásenla muy bien. Bueno, y también por ahí les vamos a dejar el Facebook de Alma como guía de turistas, por si ustedes alguna vez tienen la necesidad de encontrar un buen tour por la Ciudad de México, o el centro histórico, o de los lugares que ella ya nos mencionó que trabaja, pues yo creo que sería una buena idea contactar a Alma García, y bueno, que ella nos vaya guiando sobre todos estos espacios, ¿no, Alma? Muchas gracias, así es. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia, esperamos sus comentarios aquí en la cajita de Facebook o de YouTube. Nosotros vamos a estar contestando. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, por favor déjenlo y nos vemos la siguiente semana.